Solo agregar, a ver, Stingo siempre fue excéntrico y parte de eso lo llevó a ganar la candidatura y también le trajo los costos luego por ser la figura más votada. Excéntrico. Sí, excéntrico. En matinales, era así, era elocuente, gritón en todos los programas. Generoso usted, excéntrico. Y eso le permitió ganar y también fue como su amenaza luego que lo llevó a donde está. A mí para eso es irrelevante. Pero yo sí quisiera distinguir como dos procesos. Uh-huh. Uno es la espontaneidad de una movilización social, que eso fue el estallido, pero también va a colgarme el libro de Blumel, que tuvo una entrevista al Mercurio, donde reconoce un momento que dio lugar al 15 de noviembre, que yo creo que esto da para conversarlo en serio, más allá de la caricatura de violencia y no violencia, que yo creo que más o menos irrelevante en términos... ¿Caricatura? O sea, ¿sí? La pero, violencia es caricatura. Mira, voy a terminar con esto y después discutamos el tema de violencia, también no hay problema. Pero él sitúa una fecha sí, respecto a la cual le da origen al acuerdo del 15 de noviembre, que es la huelga del 12 de noviembre. Y esa huelga de 12 de noviembre, a pesar de que el abuelo haya ninguneado la Mesa de Unidad Social, se preparó durante varias semanas. Yo también colaboré dentro de la organización de esa huelga del 12 de noviembre. Y de hecho estaba planificada una huelga posterior a la del 12 pero de noviembre. Pero el 12 de noviembre es la quema la también convocó. Del hotel en La Serena. Esa la, no, la, no, estaba, no, no era una jornada de quema, era una jornada de huelga general, de paralización productiva por parte de los trabajadores. Muy violenta. Era una huelga política. Pero fue muy violenta, ¿estás de acuerdo conmigo? Mira, en los episodios de convocatoria y movilización del hotel social, en La Serena, ¿no? Hay elementos políticos. Uno hace una convocatoria y quemar todo, no, es ridículo. No, pero a veces en cualquier movilización que convoque, el sector que convoque, hay elementos de violencia que se pueden desarrollar, Gonzalo, o no, es parte de las víctimas, perdona Javier, y las víctimas que hacen. Abuela. Y las personas. Lo que dice Javier Iván es de una patuidez increíble. ¿Por qué? Él dice que planificaron durante mucho tiempo. La huelga el 12 de noviembre. Estuvieron planificando la huelga el 12 de noviembre. ¿Sí? Recuerda que la gente salió a la calle en octubre, un mes antes. Intentaron ponerse a conducir con esa idea peregrina de que mesiánica, ¿no? De que podían conducir al pueblo esta mesa de unidad social donde se le bajaron los secundarios, se le bajaron las mujeres feministas de un lote, de otro, porque no conducían nada. La huelga el 12 de noviembre, un llamado que hacen unas organizaciones que son cupulares, que forman parte de la casta política. Yo tendría más respeto. De la élite política, no sobre la gente. Sobre procesos sociales. No, perdóname, es una patudez. Tanta patudez como este señor excéntrico que dices tú, que yo lo único que lo encuentro excéntrico es la voz de pito que tiene. Bien. Pero ideológicamente es un conservador. Déjame hacer un punto también. Lo que tú dices de minimizar las víctimas, es muy grave lo que estás haciendo, porque hubo gente, 14.000 personas que perdieron sus pymes, 1.200 familias que fueron, que no tuvieron noche ni día, escúchame, déjame terminar, personas no me empates delitos, 1.200 personas que vivían en San Borja, ¿ya? Se destruyeron 17 edificios patrimoniales. Miles de personas fueron, digamos, sufrieron angustias y asfixias. Y lo que es peor, barras bravas, delincuente, narcotraficante, lumpen, anarquistas fueron usados por Boric y compañía para avivar el fuego, porque como dice el abuelo, nunca los controlaron. Porque si hicieran, si no hay control, no hay dirección. Avivaban el fuego. Es una o la otra. Avivaban el fuego. Pero que hay una responsabilidad que tú no puedes minimizar. Que termine. Tú no puedes minimizar las víctimas porque eso es una brutalidad. Porque fue mucha la gente que sufrió por esa violencia que algunos soplaron, capitalizaron y no pagaron ningún riesgo. Lo que es peor todavía. Cara dura. No es solamente que minimizaron la violencia. Muchachos, cuando ustedes llegaron a la Convención Constitucional, el primer acto político que hicieron fue pedir el indulto para todas esas personas que quemaron, que saquearon, que destruyeron. Entonces, ¿te parece bien el eso? Problema, sí, claro. El problema acá. ¿Te parece bien? Un indulto para los que quemaron. Sí, claro. Para que saquearon. No para los que quemaron, eran distintos procesos. Saqueo. Cuasi delito de homicidio. Ahora el muchacho, para un segundo que quiero quemar. Teniente, pásame la cámara a la calamia. Teniente, dame un segundo. Muchacho, muteame este lado acá y quiero que Javier Pineda me dé la respuesta sobre si estaba de acuerdo. A ver, Javier. Pero muchacho, por favor. Muchacho, por favor. Pancho Rego. Mira. Pancho Rego, es que necesitamos que la gente lo escuche, porque si hablan ustedes no puedo escuchar a Javier, y yo quiero escuchar a Javier. Por eso, ustedes, por favor, frízamelo acá un segundo, mutealo. A ver.
Sí, mire, yo puedo responder políticamente los distintos argumentos. Por eso digo, hay caricaturas respecto a lo que es octubrista, noviembrista. Pero hay cuestiones que son contradictorias. Nosotros defendimos un proyecto de indulto general para aquellas personas que habían sido procesadas en el contexto de la revuelta popular, procesados y condenados. O sea, delincuentes. Y habían distintos, bueno, tu partido está lleno de delincuentes si tenemos ese parámetro. Pero, mira, llámale como quieran, condenados penales, procesados penales. El que tiene una condena penal por sistema judicial es un delincuente, efectivamente. Los que están en proceso penal puede ser presunción de inocencia. Hay condenas injustas y condenas legales. Lo que nosotros proponíamos era una revisión de cada uno de los casos, porque un proyecto de indulto general implica una situación descrita de determinados delitos y luego hay que aplicarlo, caso concreto. O sea, quien aplica la ley de amnistía, porque equivalente a un indulto general la práctica a la amnistía, es un tribunal de justicia. ¿Y los carabineros? Y que hace el análisis de hipótesis. ¿Y los carabineros? Nuestra propuesta no incluía carabineros. ¿Por qué no? ¿Y por qué lo dejaron fuera? Porque consideramos que quemar o el daño a la propiedad es distinto a la violación de derechos humanos de la persona natural. A usted es distinto el estándar. Y cuando se defendía al carabinero de una agresión como pasó en tantas veces, bueno, ¿por qué en no ese lo consideraste? Caso opera un... Bueno, eso lo determina el tribunal. Si es que considera que hay legítima defensa, no hay condena. No, es que ese es el punto. Si hay legítima defensa, ustedes mintieron. No hay... A ver, muchachos, esto está... Mintieron con la violación de derechos humanos. Esto está... Mintieron con la violación de derechos humanos. Mira, les propongo algo, muchachos. Voy a seguir con este tema. Voy a seguir con este tema. Iván, Lavalle, Eduardo, y después voy con Javier. ¿Estamos cuánto de los 50 años? Poquito, ¿no? Lo que hizo el Frente Amplio con el Partido Comunista fue mentir respecto a la violación sistemática de derechos humanos para votar un presidente electo. Mintieron para quebrar la democracia con el tema más sensible que según ellos representaba. ¿Y sabes por qué sé que mintieron? Porque una vez que el presidente asumió, no tomó ninguna medida contra el alto mando carabinero, no tomó ninguna medida contra los civiles que estaban a cargo, mintieron con lo más grave. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque lo único que le importa a esta generación es el poder. Y son capaces de cualquier cosa, como volvimos con la ministra Vallejo, que no se arrugó para joderle la vida a un carabinero que en defensa propia mató a un delincuente en Panguipulli. Y la ministra y el presidente lo acusaron y le jodieron la vida igual que a muchos. ¿Sabes cómo se llama eso? Es una falta ética política básica. Y eso los van a cargar toda la historia ustedes. El gobierno, sí, claro. Toda la historia. No, el gobierno, el presidente, el ministro Jackson, toda esa generación. Eduardo, ¿tú querías decir algo? Mira, a mí me pasa algo. Yo estuve dentro del proceso. De repente a nosotros se nos olvida lo al borde del abismo que estuvo el país. Sí. Pero gente lo que como dice Stingo, apela a la mala memoria de los chilenos. Pero gente como Stingo había mucha, de su sector, en la Convención Constitucional. Y yo la verdad, de hace tiempo que no escuchaba a alguien validar la violencia como lo hizo Javier acá. Cuando ustedes su primera movida política fue decir, queremos dar un indulto a toda esa gente que quemó, que saqueó, que hizo todos estos desmanes, lo que están diciendo es que, ¿saben qué? El daño que tuvieron que sufrir esos locatarios es el costo a pagar por el proceso. Lo dijo Atria. Yo pensé que todas esas visiones de variar la violencia así, tan directamente como lo había hecho ahora, pensé que habían quedado en el pasado. Pensé que habían quedado en el pasado. Todavía avalan el golpe y matar pensé que habían quedado en el pasado. Entonces, ¿cómo decimos que la violencia no la avalamos? El problema del gobierno es que se pone el lente, se pone en chaqueta, se limpian un poquito la barba y dicen, ahora cambiamos, ahora no aliamos la violencia. Pero en el fondo, el gobierno sigue siendo exactamente lo mismo que fue la Convención Constitucional y eso los chilenos tienen que saber. Gonzalo, yo quería mencionar algo de no decir información falsa acá, específicamente fake news. Atento Camila Iván, Vallejo. Lo que asevera Iván. Yo no sé de dónde sacan que Boric dirigió a los que decía él, los que todo. No, los usó, no los ya, dirigió. Los usó, lo ya. Usó. Quiero que recuerden el momento en que las personas del estallido social, ¿cierto? Del pueblo que salieron a marchar, cuando nos llamaron a todos del Frente Amplio traidores, incluyendo al Partido Comunista, recuerdo que no fue parte del acuerdo. Éramos los traidores. Sí. Y no sé si recuerdan también a Gabriel Boric cuando recibió cerveza, lo funaron en público. Por eso nunca más fue. Sacaron a Beatriz Sánchez. Nosotros no fuimos, fuimos a marchar a todos, pero no organizamos. No, ustedes los usaron. No coordinó nada usaron tampoco. Y lo otro que tiene, quería aclarar eso. Y lo otro es que acá, ¿dónde está la autocrítica?
también. No hay. La izquierda, izquierda, estoy diciendo izquierda, autocrítica que tiene que existir. Acá no es un tema de que la derecha hizo todo, habrá hecho sus actividades, pero defendieron el proceso de rechazar una constitución. Pero acá en el proceso constituyente difícilmente habían acuerdos, salió lo del Rojas Vade. O sea, si llevan las cosas a los números, nosotros tendríamos un porcentaje de votación para la prueba y también viendo la elección José Antonio Kast había otro porcentaje, pero había un porcentaje decisivo, indeciso, que no sabía qué hacer. ¿Y qué pasó durante el camino? Pasó lo de la bandera en Valparaíso, por ejemplo, que terminó llevando así como, ah, nosotros no somos... Pero veamos esa autocrítica también. Valeria. Yo lo digo para poder avanzar también de este proceso y lo otro también ser consciente. Hoy en día, los partidos de izquierda más antiguos que tiene Chile, entiendo que son radicales, los comunistas y los socialistas. Imagínense que esos partidos han demorado 50 años en que, bueno, algunos no, 50 años para que Chile sea consciente que hubo un golpe de Estado. Y nosotros no podemos, como Frente Amplio Asimilar, tener todo al tiro porque nos falta años para que la conciencia social en Chile pueda identificar y decir, ¿sabes qué? Necesitamos un Estado social de derecho. Empecemos a hacer un análisis respecto a esto, pero también nunca olvidemos a los compañeros y compañeras que están viendo Valeria. La autocrítica y ver sí, también qué cosas hicimos mal en el proceso. Iván y Valeria, pues Diego. Yo quiero precisar muy claramente que tú tienes toda la razón, el presidente Boric, Gonzalo Winter, nunca Gonzalo, controlaron a los Gonzalo. Cabros. Lo que hicieron fue ayudar a destruir el Instituto Nacional, lo avivaron así, dele chiquillo. El torniquete. Dale con el torniquete, Gonzalo Venezuela Levy. Gracias, cabros. Gracias, totales, cabros. Pero no se asomaban ni por si acaso, porque sabían que los descueraban. Pero ¿sabes cuál es lo grave? ¿Te acuerdas de Antonio, no? ¿Te acuerdas de Antonio? No. Antonio fue un chico que cayó al río. Ah, el de la bicicleta. ¿Te acordás? No, que se cayó al río producto de un empujo, supongo, un carabinero. ¿Qué pasó con Anthony, Valeria? ¿Sabes dónde vive o no? Hay algo que... No, pero te pregunto, ¿sabes dónde vive Anthony? No. Vive en la Villa San Luis de Bajos de Mena. ¿Tú sabes cuánta gente del Frente Amplio lo ha ido a ver a él o a su familia después de usarlo para votar un gobierno electo? ¿Sabes cuánta gente ha ido? Nada. Tu generación, no tú, tus líderes, usaron la violencia, la aprovecharon para quebrar un gobierno y votar un presidente. Y eso es muy delicado, Valeria. Eso, ojo, es muy delicado. Solo decir eso, lo que menciona Iván, si es una crítica y es un análisis importante. Yo no voy a invalidar tu postura para nada y creo que es debatible en ese sentido. Pero solo mencionar que cuando hiciste la intervención sobre vulneración de derechos humanos... Sistemática. Sí, no mencionaste lo de la pérdida de juegos oculares. No, porque esos son casos puntuales. Hay que mencionarlo. Sí, no, y tengo entendido que 400. Se han suicidado tres porque los no reciben la ayuda del gobierno. Los condeno. A ver, Diego Damero, usted quiere decir algo, ¿no? Sí, no, la verdad es que aprecio harto el que hayas dicho, obviamente lo de justificar la violencia en ese sentido, porque esa es la razón principal de por qué yo me involucré en esto en primer lugar. O sea, yo no estoy acá porque no soy de ningún partido, no me interesa ser de ningún partido, no voy a defender a ningún partido tampoco y no quiero tener un cargo de elección popular, la verdad me da asco eso. Pero desde afuera, yo lo veo todo esto desde afuera igual como Iván, y esa es la razón específica por la cual yo nunca apoyé el estallido. De verdad que encuentro abominable el estallido social, el estallido delictual, me gusta decirlo a mí, porque de social, ¿cuánto vimos? ¿Cuántas fueron esas manifestaciones? Fueron pocas. Y esto es simplemente una reafirmación. A mí me encanta ver el programa desde afuera, obviamente siempre lo veo, me encanta, pero verlo desde acá es increíble. O sea, y me hace darme cuenta que claramente estoy en el lado correcto, porque nunca estaría allá. Excepto, no, con el, ustedes dos me cambian. Abuelo. Abuelo. Me preocupa un poco. Mira, yo creo que hay aquí han ocurrido cosas realmente escandalosas, me parece, sin falta honestidad intelectual. Estoy hablando de los que estamos acá. El gobierno de Piñera fue un asco. El gobierno de Piñera y los 30 años, que no son solo Concertación, porque también está el gobierno anterior de Piñera, generaron unas condiciones que hastiaron a la gente, a la ciudadanía. Y la gente salió indignada. ¿Qué condiciones hastiaron a la gente? Los abusos, los... Bueno, pero abuelo, la gente en Chile cambia auto cada dos años. No, pues, abuelo, está lleno de edificios, pega, mall, pero el primer trimestre, Gonzalo, sí, pero el primer trimestre de este año murieron más de 10.000 personas en listas de espera. Y los años anteriores las cantidades son más o menos similares. O sea, muere gente porque no se puede atender...
Pero abuelo, pero eso es porque la gente, el Estado hace mal la pega. Pero los abusos, mira, no, también, pero el abuso es, se instaló de modo sistemático y la gente quedó hasta aquí. Entonces, que venía el alza de la tarifa del metro, etcétera, y la gente salió espontáneamente. Ningún patudo de los que están acá, que señalan que ellos condujeron algo, lo hicieron. Estoy de acuerdo contigo. La derecha, luego, Piñera, generó las condiciones para una acusación constitucional. No, ningún golpe de Estado. No es cierto, había una, pero sí es un instrumento. La acusación constitucional es un instrumento de la democracia. Basada en una mentira. Eso lo discutirán en el Parlamento, no aquí. Yo creo que lo razonable es que se pueda utilizar un instrumento que es constitucional cuando corresponde. Y el Parlamento lo resolverá. Y eso ocurrió, efectivamente, se rechazó la acusación. Ahora, por poco voto. Luego, ¿quién? Eduardo habla del rechazo a la constitución fallida. En realidad la derecha no tuvo pito que tocar. Ustedes fueron patéticos, hicieron una campaña que era al contrario. Los grandes favorecedores del rechazo fueron, ya decíamos, personajillos como Stingo, pero sobre todo Boric con su gobierno. Con este gobierno que hoy día Osvaldo Andrade dice que es un gobierno de mierda. La gente fue a rechazar básicamente al gobierno, no al proyecto constitucional, que a nadie le importaba un pepino. Nadie leía el proyecto constitucional. Camila Vallejo y otros repartían facsímiles de este proyecto en la plaza y nadie los leía. El problema es que teníamos un gobierno mentiroso que asumió ofreciendo el oro y el moro, fin al CAE, fin a la deuda histórica, terminar con las listas de espera, transporte gratis, tren para todos, tren no de Aragua, sino que trenes de verdad, etcétera, y terminó no cumpliendo nada. Y la gente se emputeció y fue y rechazó ese proyecto constitucional. Y creo que va a ocurrir lo mismo ahora el 17 de diciembre, porque la gente está hasta aquí. Es cierto. De la casta política, de la élite política que cree que va a una convención y resuelven los problemas de la gente cuando, como dice Iván. Totalmente cierto. Muchachos, espérame, vale, tengo que saludar a mis auspiciadores. Paz Suárez, ¿qué quieres decir? Mira, yo, escuchando el tema de los 50 años, nunca había visto tanta polarización hoy día con el tema del 11 de septiembre. Ha sido brutal. Pero en estos 30 años, logramos acuerdos con la derecha. Nos agarramos en el Congreso, hicimos cosas, conversamos, logramos construir puentes, a veces más sólidos que otros, pero habían puentes que llegaron a dinamitar los cabros del Frente Amplio. Hoy día no hay una conversación con la derecha, una conversación a medias con el socialismo democrático. Eso no lo teníamos antes, porque la derecha estaba clara en su postura, nosotros clara en la nuestra, pero teníamos que tejer puentes. Obvio. Hoy día no hay puentes. Frente Amplio dinamitó los puentes y hay una incongruencia enorme en las posturas que tiene el presidente cuando sale a hablar del país de los 30 años como algo maravilloso, y aquí escupió los 30 años él y toda su generación. Por lo tanto, ¿cómo creerle? Y hoy día me duele, ¿sabes lo que duele? Tener un partido, un PPD, al que yo pertenezco, de rodillas con este gobierno. De rodillas. Hoy día le están haciendo una mesa al gobierno para a la pinta, ¿no? A la medida. Y eso duele porque el proyecto progresista que tenía el PPD se fue a la punta del cerro, porque hoy día hay que hacerle un partido al gobierno. Y eso duele, duele como militante. Y no solo lo pienso yo, lo piensan muchos PPDs. Pero los poderes fácticos que tenemos dentro del PPD, que necesitan mantener ciertas cúpulas y ciertas pymes que tenemos adentro, hoy día chuta asustados porque va a venir la derecha de cabeza, asustadísimos. Por lo tanto, mucha gente de la centroizquierda y de la izquierda, lo único que quiere es trabajo, hacer caja, porque se viene la derecha y van a estar 4 años sin trabajo. Con honestidad, esto es tan ordinario a veces y es más rasca de lo que parece frente a la ciudadanía. Por eso yo critico a mi propio partido y por eso tienes amores encontrados. Pero la verdad es que lo que yo veo es que el proyecto político que nosotros teníamos se fue y se diluyó, producto que hay que hacerlo hoy día lo que el Frente Amplio quiere, o si no, no hay trabajo. Upa, ya, ahí están las declaraciones de Paz Suárez. También, pues, si él es el que atento, está la tercera, Mercurio, les mandamos la cuña. No hay ningún. ¿Qué cosa dijo Pasita? Gracias al Pepe Toro, que está de rodillas con el gobierno. Está de rodillas ahí. Parece que a Pepe Toro le pasa. Pepe, claro. ¿Pepe viene mañana? No, no tiene mejor honor, que venga la otra Pepe Toro, semana. No tiene honor. Viene mañana. Ya, quiero agradecer.
Diego Damer, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Sí, no, último mensaje, Paz, de verdad, yo creo que de todo Chile te decimos que el PPD no te merece. Así que de verdad, ay, tú sí tienes que irte para otro lado porque claramente tú no perteneces ahí. Que esté muy bien, Javier, me tienen que ver. Cinco segundos. Sí, mira, solo decir que el único momento que se condujo fue la huelga del 12 de noviembre, no el estallido, que eso nadie lo podía conducir. Es solo realizar esa aclaración y que las leyes de amnistía o indulto general son parte de todo proceso que enfrenta una crisis de la magnitud que enfrentamos el octubre del 2019. Y nosotros no tenemos manchadas las manos de sangre. Los manifestantes no mataron a nadie, a diferencia de las instituciones del Estado, y por eso se hablan, Iván, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. No, buenas noches. Estoy pasando el tiempo. Chao, buenas noches.